a todos. Quería darles la bienvenida a este nuevo acto virtual, celebrando junto con los niños y niñas de la Sala Colores el Día de la Bandera. Hoy, 20 de junio de 2020, celebramos el bicentenario de la creación de la bandera nacional en conmemoración del día del fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano. Un hombre que decidió darles una bandera a sus soldados y al mismo tiempo a toda la patria, a hombres y mujeres que sucedieron a aquellos patriotas y que fueron nuestros abuelos, padres y hermanos, hasta llegar a nuestro presente, a nosotros mismos. Hablar de nuestra bandera es hablar de un sueño hecho realidad, de grandeza, de libertad. Es mirar hacia atrás en la historia y recorrer el camino que transitó Manuel Belgrano junto con sus soldados en busca de un ideal. Es pararnos en nuestro presente y ver con orgullo cómo flamea incansable acompañando nuestro andar de cada día. Es proyectar un mañana para nuestro pueblo argentino cargado de trabajo, esfuerzo y dignidad. Hablar de nuestra bandera es comprometernos con nosotros mismos, con nuestros hijos y con la patria para forjar entre todos un país más justo, sincero y solidario, y hacer de la Argentina una nación realmente libre. A continuación, escucharemos y entonaremos con mucho respeto la canción Mi Bandera, interpretada por Juan Carlos Baglietto. Está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Triunfos admiró cuando altiva en la lucha y victoriosa la cima de los Andes escaló. Bandera que un día en la batalla tremoló triunfar y llena de orgullo y bizarría a San Lorenzo se dirigió inmortal. Aquí está como el cielo tentando sublime majestad, después de haber cruzado el continente. A continuación, los alumnos de Sala de 5 nos contarán un poquito acerca de la vida de Manuel Belgrano. Tommy, ¿qué? ¿Cómo se llamaba el creador de la bandera? Manuel. José. Joaquín. Del corazón. De Jesús.
Belgrano. Qué nombre tan largo, ¿no? Belgrano. Fue. Era un hombre fuerte y luchador. Y tenía muchos hermanos. Nació en Buenos Aires. Manuel se recibió de abogado en España. Formó parte del regimiento de patricios. El virreinato dependía de España. Belgrano fue vocal de la primera junta para apoyar la revolución. Creó una escarapela que sus soldados llevaron con orgullo. Manuel se hizo cargo del ejército del Alto Perú. Ahí presentó la bandera de celeste y blanco con un sol en el medio. En el medio. La hizo bendecir a sus soldados y juraron lealtad. 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 Ahí está. Participó del Congreso de Tucumán. Después de unos años volvió a Buenos Aires. Se enfermó y murió. Soy Iván Falcones y les quiero mostrar esta historia. Muy bien. Hola, me llamo Tommy. Le quiero presentar a Tommy, a mi amigo, a mi nieto. Hola. Hola, amiguitos. Mi nombre es Robertito. Y hoy quería preguntarle a mi abuelo, en este mes que es muy, pero muy especial, por favor, si me puede contar la historia de Manuel Belgrano. Un día había alguien que quería dominar el mundo. Era muy malo. Quería robar nuestra bandera. Pero después alguien salvó nuestra bandera, que era Manuel Belgrano. Que salvó nuestra bandera. Y una pregunta, abuelo. ¿Quiénes eran esos países que querían invadir nuestro país? España y la guerra. ¡Ay! Querían invadir nuestro lugar. Y una pregunta, abuelo, ¿nos puedes contar más sobre Manuel Belgrano? ¿Dónde nació Manuel Belgrano? En Buenos Aires. ¿Tenía muchos hermanos? Sí. Y una pregunta, abuelo, ¿él terminó la escuela? ¿Terminó la escuela? Sí. Y quiero que me cuentes más sobre Manuel Belgrano. ¿Qué fue lo que hizo? Salvó nuestra bandera. ¿Salvó nuestro país? ¿Y qué hizo? Él hizo la bandera. ¡Ah! ¡Qué lindo! De celeste y blanco. Y con su sol de color de oro. ¡Qué bonito, abuelo! Belgrano inventó la bandera de la patria porque antes no éramos libres. Libres. Sí. Y ahora somos libres, ¿no es cierto? Somos libres. ¿Y dónde se fue a estudiar? En España. ¿Y por qué se fue a estudiar a España? Porque ¿para defender qué? Para defender el pueblo. Defender la libertad del pueblo, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cómo era quién hacía la bandera antes? ¿Te acordás cómo se hacía? Los abuelos y las personas, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y por eso. Antes la bandera no tenía sol. No tenía sol. Bien. Antes, ahora sí tiene sol. Muy bien, perfecto. Bueno, un besito. Ma. Las danzas folclóricas siempre nos acompañan para festejar. Por eso, los alumnos de sala de 3 y de 4 nos regalan esta hermosa canción y este baile, Los Negritos del Malambo. ¡Qué bonito! Combate con jabón, con guitarra, con cajón. Los negritos de Malambo bailan en el callejón. Con batea, con jabón, con guitarra, con cajón. Los negritos de Malambo bailan en el callejón. Mueven la cintura, así, así. Mueven la cadera, así, así. Una vueltecita, así, así.
flaquito el barrigón. ¡Qué bonito! Cantan, bailan muy contentos en el viejo callejón. El zambito y el bembón. El flaquito el barrigón. Cantan, bailan muy contentos en el viejo callejón. Mueve la cintura, así, así. Mueve la cadera, así, así. Una vueltecita, así, así. Ahora un zarandeo, así, así. ¡Qué bonito! ¡Anda, negro! Combatea con jabón, con guitarra, con cajón. Los negritos de Malambo bailan en el callejón. El zambito y el bembón, el flaquito, el barrigón. Cantan, bailan muy contentos en el viejo callejón. Llamen a Perico con su cajón, la comadre Paca trae el turro, Panchito Lavalle y Juan Bailón. ¡Viva la alegría del callejón! Mueve la cadera, así, así. Los vueltecitos, así, así. Para un zarandeo, así, así. Mueve la cintura, así, así. Mueve la codera, así, así. Una vueltecita, así, así. Para un zarandeo, así, así. Viva la alegría en el callejón. Viva la alegría en el callejón. La mena Perico, la comadre Paca, Panchito Lavalle. Combatea con jabón, con guitarra, con cajón. Los negritos de Malambo bailan en el callejón. Combatea con jabón, con guitarra, con cajón. Los negritos de Malambo bailan en el callejón. Mueven la cintura, así, así. Mueven la cadera, así, así. Una vueltecita, así, así. Ahora un zarandeo, el zambito y el bembón, el flaquito y el barrigón. ¡Qué bonito! Cantan, bailan muy contentos en el viejo callejón. El zambito y el bembón, el flaquito y el barrigón. Cantan, bailan muy contentos en el viejo callejón. Mueve la cintura, así, así. Mueve la cadera, así, así. Una vueltecita, así, así. Ahora un zarandeo, así, así. ¡Qué bonito! ¡Anda, negro! Combatea con jabón, con guitarra, con cajón. Los negritos de Malambo bailan en el callejón. El zambito y el bembón, el flaquito, el barrigón. Cantan, bailan muy contentos en el viejo callejón. Llamen a Perico con su cajón. La comadre Paca trae el turro, Panchito Lavalle y Juan Bailón. ¡Viva la alegría del callejón! Mueve la cadera, así, así. Los vueltecitos, así, así. Para un zarandeo, así, así. Mueve la cintura, así, así. Mueve la codera, así, así. Una vueltecita, así, así. Para un zarandeo, así, así. Viva la alegría en el callejón. Viva la alegría en el callejón. Llamen a Perico, la comadre Paca, Panchito Lavalle. Queridas familias del jardín, hoy es una fecha muy especial para todos los argentinos, nada más y nada menos que el Día de nuestra Bandera Nacional. El 3 de junio se cumplieron 250 años del nacimiento y hoy, 20 de junio, 200 años del fallecimiento de quien fuera su creador, Manuel Belgrano.
Es por eso que en este día tan especial quiero hacerle llegar mis felicitaciones y agradecimiento a todas las familias de la Sala Arcoíris y Colores. En especial, voy a dirigirme a cada uno de los amiguitos del jardín, porque han trabajado con mucho compromiso, junto a sus docentes y familias, en este hermoso acto para recordar a Manuel Belgrano y a nuestra hermosa bandera nacional. Felicitaciones y sigamos trabajando juntos, que pronto nos volveremos a encontrar. Hola, familias de jardín, ¿cómo están? Hola, chicos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo lo están pasando? La verdad, quiero que sepan que los extraño mucho, que se extraña muchísimo verlos en la sala, así que espero que todos nos cuidemos muchísimo y pronto volvamos a reencontrarnos. Hoy nos toca vivir un Día de la Bandera muy especial. Este año estamos haciendo el homenaje a Manuel Belgrano, cumpliéndose 250 años de su nacimiento y 200 años de su fallecimiento en un contexto totalmente inesperado. Hoy esta pandemia nos tiene al resguardo de nuestros hogares y nos toca vivir y llevar adelante esta cosa tan especial y tan diferente de no poder darnos un abrazo y estar compartiendo en el patio de la escuela o dentro de la sala como lo hacemos todos los años. Pero no por eso dejamos de homenajear a este gran héroe de nuestro país, el creador de nuestra bandera. Espero que hayan disfrutado durante estos días previos de la preparación de este homenaje al creador de la bandera, que lo hayan podido aprovechar al máximo junto a sus hijos y que sea un día muy especial para todos ustedes. Seguramente va a quedar en la memoria de todos nosotros. Espero que tengan un lindo Día de la Bandera y les mando todo mi cariño. Bueno, acá me encuentran haciendo algo de lo que dijo la Seño. La Seño quiere que todos participemos en el acto del Día de la Bandera. Y yo estoy participando armando un rincón especial, un rincón todo celeste y blanco para agasajar a Manuel Belgrano y festejar el Día de nuestra Bandera. Vení, mirá cómo lo estoy haciendo. Corté círculos de cartoncito, de cartulina, celestes y blancos. Y los estoy pegando así, uno con otro. Mira, los pegué así porque la idea que tengo es abrirlos de esta manera y que me quede una borla celeste y blanca. ¿Sí? Acá le voy a pegar ahora algo que me está faltando. Mirá. Le ponemos plasticola para poder cerrarlo y un hilito. Yo me conseguí este hilito porque quiero poder sostenerlo en lo alto de la ventana. Mirá, así. Cuando se seque, lo vamos a abrir bien y van a quedar muchos de estos porque voy a hacer varios. Aquí tengo más y voy a hacer con estos más pequeños algunos todos celestes y blancos. Otros solo celestes y otros solo blancos. Te muestro uno más como empiezo. Mira, doblamos el círculo. Le pongo plástico. Hola. Y le pego arriba el otro blanco. ¿Sí? Cuando se seca, lo voy a ir armando. Le voy a pegar otro más ahí y otro después blanco. Pero
En el sobre de materiales tenemos estos papelitos, que es papel crepe celeste y blanco. Entonces, con este papel corté tiras de celeste, tiras de blanco. Me conseguí un cordel, que puede ser una lana, un piolín o lo que sea, que tengan por ahí y te presten para hacer este trabajito, si es que querés decorar tu ventana así. Y con las tiritas, solo tenés que hacerles un nudo, mirá. Un nudito, súper fácil. Ay, a ver, que tengo los dedos fríos. Mira, le pongo muchas y voy a decorar mi ventana. Así todos tenemos en casa un rincón celeste y blanco. Solo mira, que estás cansada de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire. Tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro. Dale suave, que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo pa' toda mi gente. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será. Y a vida se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, echarnos pa' afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede. Gracias a todas las familias por hacer posible este acto, por el esfuerzo y el trabajo realizado en equipo junto a nuestra institución. A pesar de la distancia, los abrazo con todo mi corazón.